¿Cuántos propietarios frustrados hoy en día? ¿Seré yo uno de ellos? La liturgia de este lunes de la 29 semana del tiempo ordinario es realmente una lección para todos nosotros. ¿Por qué? Porque vemos que en el Salmo de hoy cantamos esto: el Señor es nuestro dueño. Hoy en día tantos se afanan en un mundo tan comercial, tan industrializado, tan comercializado, donde el dólar, el dinero es un dios. Todos se afanan en tener propiedad, en tener y hacer de eso su seguridad, ¿no? Esa es la realidad que todos conocemos de la vida, bueno, de la vida moderna y del deseo de, que es legítimo incluso, de querer medrar y mejorar nuestra situación financiera, económica y para nuestra familia. Es legítimo el tener una propiedad y mejorar. Más hoy el Evangelio y la liturgia de hoy nos muestra esto: cómo ser propietarios y dueños no frustrados. Cómo verdaderamente vivir con alegría aquello que Dios nos da y de lo que somos propietarios o que queremos conseguir. Y vemos en el Salmo que dice: el Señor es nuestro dueño. ¿Por qué? Porque este Evangelio de hoy nos está llamando nuestro Señor a rechazar la codicia de los bienes buscados de forma desordenada. Vemos en la primera lectura a San Pablo a los Efesios que nos dice que para evitar justamente esta codicia, ¿qué tenemos que pensar nosotros? Vivir la vida y vivir nuestros bienes materiales que Dios nos da, pensando sobre todo en la inmensa bondad de Dios, que es una riqueza, dice San Pablo, incomparable. La salvación de Dios es un don de Dios, o sea, es un regalo. Él es de una generosidad extraordinaria, pero Él es generoso no solo para darnos, si nos conviene, bienes materiales, mas sobre todo porque debemos codiciar los bienes espirituales. El bien material tiene que estar abajo de nuestra santa codicia, por así decir, de los bienes espirituales. ¿Será que yo busco, por encima de tantos afanes por mis bienes materiales, sobre todo estoy preocupado de codiciar y buscar a toda costa los bienes, los dones de Dios celestiales? Para buscar esos bienes celestiales, que son los únicos que nos deben interesar, y ser propietarios de riquezas con tranquilidad del corazón, tenemos que ser humildes. La liturgia de hoy nos muestra que debemos reconocer que Dios es nuestro dueño, que Él tiene su dominio sobre nosotros y, por lo tanto, si Él nos domina, nuestro Señor, y nos dejamos dominar por Él, tenemos que sujetarnos a la obediencia de Él, a vivir según sus mandamientos. Eso es ser pobres de espíritu, eso es ser humildes, obedientes, almas que reconocen sus pecados, sus limitaciones, que se confiesan, por lo tanto, frecuentemente y que, por lo tanto, buscan sobre todo las riquezas espirituales. El que hace, vemos en el Evangelio de hoy, tremendo, de sus riquezas materiales, de sus propiedades, la seguridad de su vida, dice nuestro Señor que al que acumula riquezas de forma desordenada le llama insensato. Dios le dijo a ese hombre, aquel que había acumulado: ya tienes acumulados para muchos años bienes, descansa, come, bebe y date a la buena vida, lo que todo el mundo hoy desea. Y Dios le dijo: insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán todos tus bienes? Lo mismo, dice nuestro Señor, le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Por lo tanto, si queremos ser propietarios que disfrutan de sus bienes de forma honesta y no frustrada y no amargada, no seamos insensatos. Más sigamos el consejo de nuestro Señor, que es que pensemos que un día vamos a morir. Un día vamos a salir de esta tierra y lo único que nos va a valer son las riquezas espirituales de nuestras confesiones bien hechas, nuestras comuniones frecuentes, los rosarios que hemos realizado día a día. Esos actos de amor a Dios y al prójimo es la única riqueza que nos vamos a llevar y que nos va a valer.
Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Salve María.